la provincia de Santa Fe es, digamos, cuna de emprendedores. Y lo que queremos hacer entre todos, gobiernos locales, con una fuerte presencia del gobierno provincial, con articulación con el gobierno nacional y con todas las instituciones que están trabajando, las universidades, los parques, los polos, las incubadoras, las asociaciones civiles que están trabajando en esto, es trabajar en red. Trabajar en red para potenciar lo que cada uno está haciendo para emprender, para ayudar a emprender. Las universidades en los procesos de capacitación, las universidades conectadas, como yo lo decía en el discurso, a la generación de incubadoras, de parques, de polo. El 60% en la Argentina de las incubadoras, los parques y los polos están constituidos por universidades y por gobiernos locales. Entonces son indudablemente actores claves en esto, en la generación de esta incubación de empresas basada en el conocimiento y más. Los gobiernos locales, con sus clubes de emprendedores, con su participación en las incubadoras, con otro tipo de acciones a través de sus secretarías de producción permanentes, el sistema en general, la provincia es muy rica en todas estas cosas. El CONICET, el INTA, tenemos incubadoras como no hay en muchos lugares del país donde participa el CONICET. Tenemos incubadoras donde participa el INTA. El INTA debe tener cuatro incubadoras en el país donde hay una participación del INTA, y en la provincia de Santa Fe tenemos presencia. Con lo cual, tenemos un gran potencial. Lo tenemos que potenciar. Y desde el gobierno provincial lo que hacemos es apoyarlo para hacer acción en el territorio. Y para eso tenemos líneas, que yo las comentaba, para apoyar a las estructuras que apoyan a emprendedores. Bueno, el ecosistema emprendedor surge a partir de tres cuestiones que se fueron dando conjuntamente. Por un lado, una fuerte impronta del trabajo emprendedor en red y del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que venían desarrollándose en red conjuntamente con el Estado provincial y municipal y posteriormente nacional. Y por otro lado, con un diagnóstico que todas esas organizaciones que nos venimos juntando hace un año más o menos, empezamos a visualizar que tenía que ver con una cantidad de oferta impresionante de actividades, de convocatorias, de asesoramiento y de capacitaciones para emprendedores, pero que en realidad terminábamos sin poder permitir acceso a esos beneficios, porque los emprendedores desconocían quién hacía cada una de las cosas, de qué manera, y muchas veces nos superponíamos en actividades y demás. Esto nace con el inicio del año pasado de trabajar en una agenda conjunta para la Semana del Emprendedor, que nos demostró, nos autodemostramos la potencialidad del trabajo colaborativo. Y así decidimos nosotros, como Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyar la institucionalización de este espacio a partir de, conjuntamente con la ADER y con otras organizaciones, la creación de una página web donde podamos confluir no solamente nuestra agenda de actividades, sino toda la oferta que nosotros tenemos para los emprendedores, y asimismo brindarles un espacio de conexión entre los propios emprendedores. Bueno, yo creo que esta movida que está organizando la provincia, un poco, es lo que nos pidió oportunamente hace más de 4 meses la señora intendente. La señora intendente nos dijo, queremos articular todo el ecosistema emprendedor que ya está nucleado en Rosario a través del Club de Emprendedores, pero con la provincia. Así que a partir de allí nos juntamos con diversas secretarías, primero de la Municipalidad de Rosario, como es Economía Social, como es el área de innovación y demás, y a partir de ahí, y el polo tecnológico, por supuesto, a partir de ahí nos empezamos a reunir con la provincia. Y bueno, justamente con el gran ministro que tiene la provincia, que es Eduardo Matoso, empezamos a trabajar lo que se llama ecosistema emprendedor de Santa Fe, no Ecofe. Bueno, y apoyando en primer momento, y ahora, bueno, lo importante es lo que dijo incluso hasta el mismo Héctor Floriani, que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario: interactuar junto, conformar redes, porque el emprendedor, cuando se ve que tiene más redes, que tiene trabajo colaborativo entre ellos, suma. Y si está el Estado presente a través de esta herramienta, suma aún mayor. Bueno, y obviamente también conjuntamente con la Nación, ¿no? Ahí recién estamos tuiteando con Campero y con Mayer, diciendo que esto contribuye a este nuevo sistema o a este nuevo emprendimiento cultural
y de herramientas que están generando el Estado Nacional, ¿no? Hoy hay una política pública en el emprendedorismo a nivel nacional que es ayuda al emprendedor, porque está convencido que si ayudamos al emprendedor con las herramientas que generamos tanto el Estado Nacional, provincial como municipal, vamos a generar nuevas pymes. Y justamente Argentina necesita más de 8 millones de puestos de trabajo nuevos. Y lo que van a generar eso no son las grandes empresas, sino son las pymes que generan a través del emprendedorismo. Así que bueno, esto es COFE, se va a sumar también a la gran cadena de emprendedorismo a nivel nacional, no solamente con la capacitación, sino con el sistema de redes que va a ayudar a todos los emprendedores a conocer las herramientas que se generan tanto en el Estado Nacional, Provincial como Municipal, para que su idea, su proyecto se convierta en una verdadera pyme que genere mayor cantidad de trabajo para todos nosotros. Bueno, nosotros pertenecemos a la Dirección de Planificación y Gestión, que es un área que depende de la Secretaría de Gobierno del municipio. Venimos incorporados un poco a lo que es esta tarea de coordinar y amalgamar un poco todos los esfuerzos que se hacen desde los distintos niveles del Estado y también junto a organizaciones, universidades, institutos del conocimiento, para unificar un poco la propuesta que hay en la ciudad y en la región en torno del emprendedurismo. Nosotros específicamente trabajamos mucho lo que es emprendedurismo tecnológico en función de nuestra vinculación al Polo Tecnológico de Rosario, específicamente al proyecto Zona I, que está ahí anclado en el Batallón 121. Y bueno, contamos con estos antecedentes exitosos del año pasado, de organizar conjuntamente con el resto de la comunidad del ecosistema emprendedor una semana del emprendedor que fue muy exitosa, que contó con muchísimos eventos. Así que bueno, está buenísimo que esta presentación, digamos, también se inscribe en esa lógica de tratar de unificar los esfuerzos, de tratar de construir una única ventanilla de atención, digamos, desde lo que es el municipio y la provincia y las distintas organizaciones para quienes deseen emprender en la ciudad y en la región. Así que bueno, muy contentos.